Gracias, presidente. Buenos días, Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, buenos días también al subsecretario. Presidente, en la revista Contralínea vamos a insistir en este tema de los refugios para víctimas de trata, menores víctimas de trata de personas, de Rocío Orozco, porque en el expediente que nos entregó la secretaria Rosa Isela Rodríguez se revelan varias cosas. Primero, decir que la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes está buscando regularizar estos refugios y con ello, pues, lo que se permitiría es que sigan operando, y esto es lo que se revela en ese expediente que nos entregó la secretaria de Seguridad. También se revela que hasta mayo, es decir, hasta el 10 de mayo que estaba fechado este expediente, no se encuentran dentro del registro del padrón que tiene la Secretaría de Gobernación estos refugios, y que todavía hay 21 menores de edad que forman parte o que están, pues, bajo la custodia de estos albergues. También se revela, por ejemplo, que la quinta carpeta de investigación, porque aquí se incluyen varios expedientes, entre ellos uno que entrega la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que el quinto expediente que corresponde a las responsabilidades de Rocío Orozco y de las personas que estaban al frente de estos refugios, pues no se da ningún reporte de ello. Se habla de los otros cuatro expedientes, pero del quinto no. Y se revela también que la Secretaría de Gobernación no ha entregado información de estos refugios a la Procuraduría Federal de Protección a Menores. Entonces, preguntarle, porque aquí lo que se nos dijo, tanto la Secretaría de Seguridad como el Secretario de Gobernación, es que todavía no estaba decidido qué iba a pasar con estos refugios, porque eso todavía se estaba discutiendo en la mesa interinstitucional. Y pues lo que estamos viendo en los hechos es que la Procuraduría Federal de Protección a Menores, pues ya está tratando de legalizar estos refugios y con ello seguir permitiendo que operen en el país. También lo otro que queríamos preguntarle es si la Secretaría de Salud y el DIF Nacional, porque la Procuraduría de Protección a Menores depende del DIF Nacional, que a su vez depende de la Secretaría de Salud, pueden hacer una evaluación de si realmente ese es el camino conducente para ya mejorar la situación. Se revela en este expediente que fue hasta marzo de 2022 cuando se certificó al personal de estos refugios, es decir, se sigue comprobando lo que ya había dicho en su momento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en esta recomendación 72/2022, de que pues no tienen personal capacitado, o al menos no lo tenían hasta marzo pasado, y que pues estos menores no sabemos cuál es su situación actual, cuando en el pasado, pues lo que nosotros descubrimos en esta investigación es que los niños quedaban abandonados durante las noches y fines de semana, que eso posibilitó que tres de ellos pues fueran víctimas de violaciones sexuales reiteradas, cuando de por sí ya habían sido víctimas de trata. Entonces, preguntarle qué va a hacer el Estado mexicano, porque tiene una responsabilidad por el interés superior de la niñez. Pues va a ser justicia. Y qué bien que vuelves a tratar el tema, porque si esos refugios no son confiables, pues no deben de existir, no se deben de autorizar. Entonces vamos a pedirle a Rosa Isela, la directora del DIF, a quienes tienen que ver con este asunto, que se reúnan y que nos presenten una propuesta, si te parece. Es importante lo que ustedes hacen. Ayer una compañera habló de una mujer migrante detenida desde hace 12, 14 años, no sé si está aquí la compañera. En Tamaulipas, sí. Pues ya tengo la respuesta y tenía razón. Tiene razón la compañera. Y hay todas las pruebas de que fue torturada y que lleva 12, 14 años presa en Tamaulipas. Incluso ya las autoridades de Tamaulipas ya aceptaron liberarla,
pero ojalá y lo hagan hoy, porque aceptaron de que era una injusticia. O sea, no es solo la recomendación de derechos humanos o de una autoridad federal, la misma Fiscalía Estatal de Tamaulipas lo reconoce. Entonces, le pido al gobernador de manera respetuosa que ojalá y nos ayude y que se libere a esta migrante. Cuando la detuvieron, no hablaba bien el castellano. Entonces, aquí se ven muchas cosas, y por eso está bien que sigas planteando lo mismo hasta que lleguemos a resolverlo. Lo mismo aprovecho para decir, y salió de un compañero, quizá. Yo no sabía, y vaya que estoy pendiente, pero no sabía que habían tomado ya un acuerdo de hacer una especie de verificación a los vehículos y cobrar. Bueno, no tenía ni siquiera la información la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, que es de primera, íntegra, honesta, y además con sentido común, que es el más común, o debería ser el más común de los sentidos. Y ya eso se hace a un lado, no entra en vigor, pero surgió aquí. Entonces, vamos a revisar lo que está planteando. Y también, si en esta mesa interinstitucional se puede pedir a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México específicamente información sobre esa quinta carpeta, porque en lo que se nos entregó, pues es de la única que se omitió información, y es la de las responsabilidades tanto de Rocío Orozco como de su personal en estos albergues. Sí, sí. Porque no debe de haber impunidad para nadie. Sí. Entonces, vamos a seguir. También seguimos investigando esta crisis que existe en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Tenemos información de que el miércoles pasado se reunieron los 11 magistrados de la Sala Superior. 10 de ellos convocaron al magistrado presidente Arturo Ansúrez para preguntarle todo esto que está pasando con estas carpetas de investigación, más allá del proceso electoral que sí está, que sí va a suceder en enero próximo, ¿no? Más allá de eso, tienen información los 10 magistrados de que fueron presentadas denuncias ante la Procuraduría Fiscal y que ahí se abrieron 11 carpetas de investigación hacia los magistrados de esta sala superior. Entonces, bueno, la discusión se fue muy ríspida. Tenemos información de que se le encaró al magistrado presidente en esta reunión. Se le dijo que él había sido promotor de estas carpetas de investigación, de las cuales 4 ya se convirtieron en querellas ante la Fiscalía Anticorrupción. Y bueno, él en algún momento de esta discusión se comprometió con ellos a solicitar una reunión con el secretario de Gobernación para que les reciba a todos los magistrados de la Sala Superior y se conozca la versión de todos. Y también les dijo ahí, y esto es de manera textual, que él ya estaba viendo con la Fiscalía Anticorrupción que se cerraran esas 4 querellas. Aquí la pregunta, presidente, es si esto no sería tráfico de influencias y abuso de poder por parte del magistrado presidente Arturo Ansúrez,
de comprobarse que sí está gestionando que se cierren estas cuatro querellas que ya existen en esta Fiscalía Anticorrupción, porque finalmente él es titular de un tribunal y este tribunal pues tiene ciertas atribuciones que ya lo veíamos la vez pasada, es donde, por ejemplo, los grandes contribuyentes se quejan de que el SAT les está cobrando o de que no les está devolviendo la cantidad que ellos quisieran de impuestos. Sí, ya lo está viendo el secretario de Gobernación y lo va a seguir viendo. Adán Augusto López Hernández ya me informó, y aquí también se dio a conocer, ¿no?, de las denuncias que se han presentado. No concuerda porque tú estás sosteniendo que son más las denuncias. De todas maneras, se va a revisar y él va a seguir atendiendo este asunto, y aquí vamos a informar sobre lo que está sucediendo en el Tribunal Administrativo. Hay elecciones, tú mismo lo estás. En enero del año que entra. Eso es, y ya empezó, ¿no?, la temporada. Entonces, por eso también se dan estas cosas, ¿no? No quiere decir que no puedan haber presuntos delitos, actos indebidos, incluso corrupción, pero se precipita todo por el calor, pero no este que estamos ahora. No, y ahí también por el otro. Por los intereses, ¿no? Porque sí, finalmente sí, son las grandes corporaciones. Sí. Es que todos esos tribunales, o sea, no quiero generalizar, hay jueces, hay magistrados, hay ministros muy honestos, rectos. Ayer, por ejemplo, hizo unas declaraciones, una propuesta muy avanzada para enfrentar el feminicidio, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Yo apoyo esa propuesta para que en los estados las mujeres agredidas puedan acudir también a instancias federales y tengan abogados que les ayuden, porque muchas veces es gente humilde que no tiene para pagar abogados privados. Entonces, ayer habló él de este tema, y hay gente en el Poder Judicial recta, íntegra. No todo está podrido. Entonces, tenemos que ir limpiando, seguir limpiando, porque sí estaba muy avanzada la gangrena de la corrupción. Poco a poco se ha ido avanzando y vamos a seguir, ¿no?, pendientes de eso. ¿Y el secretario de Gobernación podría reunirse con todos los magistrados de la Sala Superior para conocer toda la versión completa? Sí. Como amable, ¿cómo se le llaman los abogados? Componedor. Amable componedor. No oficioso, sino el facilitador, conciliador. Eso podría ser.